les bendiga a todos los que nos están acompañando en esta preciosa tarde. Les bendiga a nuestros hermanos del Buen Pastor que se estén conectando en estos momentos ahí en sus hogares. Invite ahí a sus hijos, a su esposo, a alguien que le acompañe ahí en la sala de su casa y júntese en esta hora con nosotros para dar comienzo a este pequeño culto, por decirlo así, esta pequeña palabra que Dios nos tiene para nosotros. Y hemos estado viendo en todas las redes sociales de este texto que lo están mucho publicando, porque la palabra de Dios toda se está cumpliendo de una manera u otra, toda se está cumpliendo. Y dice aquí en Isaías 26, 20 y 21: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Escóndete un poquito, pueblo mío, y entra en tus aposentos y cierra tu puerta. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Estamos en casa por órdenes del gobierno, por salud. Nos tienen ahí en nuestra casa, pero gracias, Señor, que nos permite abrir esta iglesia nada más para dar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta hora vamos a dar comienzo a este pequeño culto y vamos a orar. Si usted tiene alguna necesidad, háganoslo saber allí en línea. Si tiene alguna petición, igualmente hágalo saber allí en línea. Y vamos todos juntos a elevar este clamor a nuestro Dios, este clamor para que Dios tenga misericordia de todos nosotros y pueda ayudarnos en estos momentos de angustia, por decirlo así. Porque yo, meditando ahí en mi casa, pude sentir lo que está sintiendo el pueblo judío desde que fue destruido su templo, desde que ya no tienen un lugar donde reunirse para adorar a su Dios. Yo escuché en una ocasión que dicen que por eso ellos se visten de negro, porque su alma está de luto, porque no tienen donde reunirse para adorar a su Dios. Y en estos días que nosotros también no tenemos esos momentos para reunirnos en nuestra iglesia, también sentimos ese luto, ese llanto por no poder congregarnos como lo hacíamos siempre. Pero gracias, Señor, por los medios sociales que podemos transmitirle, podemos llevarle la palabra a su corazón, una palabra de confortación, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo para ti que nos estás escuchando ahí en tu casa, para ti que estás ahí en tu recámara, para ti que estás en tu trabajo. Es esta palabra que Dios ha preparado para ti, y cierra tu puerta, deja de lo que estés haciendo en estos momentos y siéntate a escuchar el mensaje que Dios ha preparado para ti en esta preciosa tarde. Vamos a hacer una oración y seguiremos adelante con un canto. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por darnos la oportunidad, oh Dios amado, de poder estar a través de estos medios sociales para llevar tu palabra a todo aquel, Señor mío, que esté necesitado de escuchar una palabra, que esté necesitado de escuchar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de fe que necesitamos tanto en estos momentos. Te pedimos por todos aquellos que estén sentados allí en su sala, en su recámara, en su trabajo, en donde quiera que nos estén sintonizando. Te pedimos que tu palabra quede grabada en sus mentes y en sus corazones, y tú puedas hablar a ellos en estos momentos. Tú puedas tocar sus corazones. Tú puedas, Señor mío, darnos aliento y ánimo a través de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos escuchando y estamos dispuestos a escuchar esta palabra en estos momentos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Te vamos a invitar a que te unas con nosotros. Sabemos que muchos se saben este precioso canto en el Monte Calvario. Únete a los
sangre que derramó en la cruz del Calvario es por la cual tú y yo podemos disfrutar de su presencia. Es por la cual tú y yo podemos unirnos en un mismo espíritu. Sabemos que el enemigo siempre va a querer quitarte el gozo, quitarte ese gozo de la salvación que Jesucristo depositó o dio a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por todos los que se están uniendo, por todos aquellos que están gozosos acompañándonos en este hermoso servicio de adoración a nuestro Dios, en ese hermoso unánimes, en ese espíritu que nos une, porque es el Espíritu Santo que nos une a todos en un mismo sentir. Así que gracias por todos aquellos que se están uniendo a este hermoso devocional que estamos dando para que tú te prepares tu corazón, prepares tu mente, prepares todo tu ser y puedas en esta tarde escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida. Porque lo que realmente importa es que tú escuches el mensaje que Dios tiene para tu vida, porque eso es lo que te da la vida, eso es lo que mantiene tu espíritu vivo dentro de ti, el escuchar la palabra de Dios. Porque dice el texto, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que gracias a todos aquellos que se están uniendo y te pedimos que dispongas tu corazón a escuchar el mensaje que Dios tiene en esta hora para ti. Prepara tu mente, deja todo lo que estés haciendo en estos momentos y siéntate ahí en el sillón de tu casa, ahí donde tú estás, y prepárate para que escuches tú el mensaje que Dios tiene para ti en esta tarde. Le damos gracias y voy a dejar el lugar a nuestra hermana Anita, que ella es quien trae la palabra para ti en esta preciosa hora. Dios te bendiga. Y le repartió los bienes. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tienes tantos años, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es allá. Hermosa parábola, hermosa historia que está, que la palabra de Dios nos cuenta en su palabra. Y fíjese bien, en esta parábola nombra varios personajes. Dice: un hombre que tenía dos hijos, el hermano mayor y el hijo pródigo. Tres personajes importantes y que vamos a estar viendo qué relación tiene con nosotros. Amén. Dice: estos dos últimos son hijos de Dios por creación, aunque no por redención. Ahora bien, ¿qué significa pródigo? Pródigo en esta parábola significa una persona irreflexiva y extravagante y que gasta el dinero de manera frustrosa. Este hijo, cuenta la parábola, dice que se cansó de estar en la casa de su padre. Se cansó y lo que hizo fue decirle a su padre: ¿sabes qué? Dame tu herencia, dame la herencia que me corresponde. Este hijo no quiso esperar a que el padre muriera. Este hijo dijo: yo necesito esta herencia que me corresponde, los bienes que me corresponden. ¿Por qué? Porque ya me cansé de estar en tu casa. Ya me cansé de estar bajo tu autoridad. Ya me cansé de estar aquí. Y yo necesito ir a hacer mi vida. Entonces dice que este padre no se lo negó. No se lo negó y dice que le entregó lo que él, lo que a él le pertenecía, no solamente a él, sino a su hijo mayor. Porque dice: y les entregó sus bienes. Entonces dice que poco después el hijo se marchó a una provincia apartada. Y mire bien, que cuando nosotros salimos de casa, cuando nosotros salimos de la casa de Dios, que es este lugar, nos vamos a un lugar apartado. ¿Y qué pasa, tú que me estás oyendo? Cuando tú te vas a un lugar apartado, te vas a un lugar donde la jurisdicción de Dios ya no está, ya no hay protección de Dios para ti. Te vas, este joven se fue, dice, a un país, a un lugar lejano, a malgastar todo lo que el padre le había dado.
Cuando tú no estás bajo la autoridad de Dios y no tienes al Espíritu Santo en tu vida, todo lo que tus manos tengan, tú lo malgastas. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría en tu vida para saber administrar lo que en tus manos se es entregar. Este joven dice ahí en la Biblia que agarró esos bienes y se fue a un lugar apartado. Y dice que lo empezó a malgastar. Y dice que tenía muchos amigos. Muchos amigos y le seguían porque tenía dinero. Entonces dice que lo gastó en prostitutas, lo gastó en, se podría decir, en alcohol, lo gastó en tantas cosas que no eran agradables al Padre. Y dice ahí que poco después, dice que tan pronto hubo gastado todo su dinero, aquella tierra cayó bajo una depresión económica y se encontró sin medios de subsistencia. Lo gastó todo y ya no tenía ni para comer, ya no tenía ni para vestir, ya no tenía ni para calzar. Lo gastó todo, lo perdió todo. Y dice que cuando lo hubo perdido todo, dice que ellos tenían más, dice, el único trabajo que pudo encontrar fue de cuidar cerdos. En el versículo 16 dice, síguelo con tu vista, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No tenía trabajo. Y dice que fue a pedir trabajo y el único trabajo que le dieron fue el de cuidar cerdos. El cerdo para los judíos es un animal impuro. Era lo peor que una persona de los judíos podía hacer, estar con los cerdos. Entonces dice que de estar viendo a los cerdos, dice que se le antojaba y anhelaba comer de las algarrobas que estos animales estaban comiendo. Entonces dice aquí, ellos tenían más para comer que él mismo y nadie parecía dispuesto a ayudarlo. ¿Por qué? Porque los amigos que tenía cuando tenía mucho dinero, los amigos que tenía cuando él estaba gozando y gastando, dice que se retiraron de él, lo dejaron solo y ya nunca lo volvieron a ayudar ni a ver. Se quedó solo este joven, después de haber vivido con su padre en una casa donde lo tenía todo. Después de haber estado con su padre que le daba todo, nada le faltaba. Pero este joven se cansó de estar en casa de papá y decidió marcharse y malgastar todo. Y la parábola ahí nos dice, más adelante vamos a estar viendo, fíjese lo que dice los versículos del 17 al 19, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hambre resultó ser una bendición enmascarada. ¿Por qué? Porque dice que le hizo reflexionar. Cuando lo hubo perdido todo, este joven ya estaba, en palabras nuestras, como un teporocho. No tenía ya vestido, no tenía ya calzado. Me imagino que este joven ya estaba todo sucio. Porque imagínese irse a meter a un lugar donde hay cerdos para cuidarles. Entonces este joven sabía, de haber sido hijo de un padre rico, llegó a ser un indigente. ¿Por qué? Porque quiso tomar sus decisiones. Porque dijo, yo no necesito estar con mi padre. Yo no necesito a mi padre. Yo solo puedo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, tú que me estás oyendo? Y nos alejamos de casa y nos vamos lejos de nuestros hermanos y nos vamos lejos de papá y nos va mal. Y luego decimos, ¿por qué nos está yendo mal? Entonces dice, tenía abundante comida y él en cambio estaba muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque recordó que los trabajadores de su padre estaban viviendo mejor que él.
estaban viviendo mucho mejor, estaban comiendo, tenían el mejor vestido, tenían el mejor calzado, los trabajadores de su padre, y la condición de él era pésima. Entonces dice, pensando en esto, decidió actuar. Fíjese lo que hizo este joven. Reflexionó y luego actuó. Tomó la determinación de ir a su padre arrepentido, reconociendo su pecado y buscando el perdón de su padre. Se daba cuenta que ya no era digno de ser llamado hijo de su padre y decidió ir y pedir de perdido ser un trabajador de él para que le recibiera. Pero dice que esta condición lo hizo reflexionar. Tuvo que llegar a una condición pésima. ¿Para qué? Para que reflexionara. ¿Cuántas veces nosotros reflexionamos? Pero muchas de las veces no queremos regresar a casa. Y he escuchado que han dicho, es que tengo vergüenza. Vergüenza sería quedarte en esa postura de este joven, fuera de casa, teniendo un padre rico en perdón, teniendo un padre rico en misericordia, teniendo un padre rico en compasión. Vergüenza es quedarte en el estado en el que este joven estaba y no volver a casa. Dice el versículo 20, algo maravilloso aconteció, un acto de mucho amor, un acto que pienso yo que este joven no se imaginaba la reacción de su padre. Pienso yo que él pensaba que la reacción de su padre iba a ser, ¿sabes qué? Tú decidiste irte. Pero no, fíjate en el versículo 20 lo que dice. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice que aún el joven todavía no llegaba a casa. Entonces dice que el padre lo ve de lejos. Y dice que este padre corre y lo abraza y lo besa. Dice, fue movido a misericordia. Se alegró de que su hijo venía. Se alegró de que su hijo había recapacitado. Y él fue el que corrió. Pero fíjese bien, algo interesante en esta parábola dice, el hijo volvió a casa. El padre no fue a buscar. El hijo volvió a casa. A veces nosotros esperamos que vayan a buscarnos. A veces nosotros esperamos que Dios nos esté, hable y hable y hable, que nos busque, porque si no, no es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Pero dice esta parábola que el hijo fue a casa. ¿Por qué? Porque el hijo sabe dónde está la casa. El hijo conoce la casa. Sabe perfectamente dónde está la casa. Entonces este hijo reflexiona, recapacita y va a casa de su padre. Y dice que su padre desde lejos lo vio y dijo, este es mi hijo, el que había estado muerto y ha resucitado. Y corre, lo abraza y lo recibe. Y adelante vamos a ver la fiesta que le hizo. Dice en los versículos 25 al 27, nos dice algo sumamente importante. Dice que el hijo hizo su confesión hasta el punto en que iba a pedir trabajo. Ya no quería, él decía, él ya no me va a recibir como su hijo, pero de perdido que me acepte como un trabajador de él. Porque yo ya no soporto esta condición en la que estoy. Porque yo malgasté lo que me había dado y me fue mal. Entonces dice que va y le pide trabajo, pero la respuesta del padre fue algo impactante, fue algo maravilloso. Dice que el padre le interrumpió ordenando a los esclavos que le pusieran el mejor vestido. Y rápido les dice, rápido, traigan el mejor vestido. Rápido, traigan el mejor calzado y pónganle un anillo en su dedo. Entonces, también mandó que se preparase un gran banquete. Maten al becerro más gordo. ¿Por
porque este mi hijo ha regresado. Entonces el padre estaba tan contento porque su hijo que se había ido ya había regresado. El padre estaba tan maravillado y pienso yo que todos los días salía de casa para ver si su hijo venía. Todos los días salía a ver si veía regresar a su hijo. Y dice que en uno de esos días que sale él, lo ve de lejos y empieza a prepararle un gran banquete y empieza a hacerle una gran fiesta. Y si nos ponemos a pensar, pienso yo que el hijo nunca se imaginó la reacción de su padre. Nunca se imaginó que su padre lo fuera a recibir así. Pero dice que este padre le hizo un gran banquete y le puso el mejor vestido, el mejor calzado y un anillo en su dedo. Los versículos del 25 al 27 dice que cuando el hijo mayor volvió del campo y oyó todo el son de la fiesta, preguntó a uno de los criados qué estaba pasando. El hijo mayor dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué hay tanta fiesta? Entonces este le dijo que su hermano había vuelto y su padre le había hecho una gran fiesta porque estaba rebosando de gozo. Entonces vamos a ver la respuesta de este hijo mayor. Algo que nos pone a meditar. Dice el 28 al 30. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Dice que a este hijo mayor le entró el celo y dijo, yo siempre he estado en tu casa, yo siempre he hecho todo lo que tú me dices, yo siempre te he obedecido y nunca me has hecho una fiesta. Pero fíjese, algo cambia aquí. Dice, pero este tu hijo, no dijo y mi hermano, dijo, este tu hijo apenas viene de haber malgastado todo y tú le haces una gran fiesta. Ya no era su hermano, ya era una persona, como quien dice, desconocida. Este tu hijo ha regresado y tú le has hecho una fiesta. Los versículos 31 al 32, la respuesta del padre indicaba que hay gozo. Y vamos a leerlo. Dice que el 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre estaba lleno de gozo, porque cuando este joven le pide de sus bienes y va y los malgasta, el padre sabía la condición que iba a terminar, pero no se lo niega. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, pero yo te recomiendo que sigas la bendición, que la tomes. El Padre nos da libre albedrío. La palabra de Dios dice, yo te doy libre albedrío, tú eliges, pero yo te recomiendo que sigas mi camino para que no te vaya mal. Pero muchas veces pensamos que nosotros podemos hacerlo bien. Nos confiamos en nuestra inteligencia, nos confiamos en la condición en la que estamos y dejamos de confiar en Dios, aquel que lo puede todo y que sin Él, tú que me estás oyendo, sin Dios en nuestra vida, sin Jesús en nuestro corazón, no somos nada. No vas a poder avanzar si no tienes a Cristo en tu corazón. No vas a poder avanzar si no tienes al Espíritu Santo de tu lado. Este hijo dijo, yo ya no quiero estar aquí. Pero dice que después de haberse visto en una condición indignante,
Lice recapacitó y reflexionó y dijo, yo quiero tan solo ir a casa de mi padre aunque sea de un trabajador. Pero el padre le dice, hijo, bienvenido, porque habías estado muerto pero has resucitado. Y le hizo una gran fiesta. Entonces, ¿por qué Jesús les estaba diciendo esta parábola? ¿Por qué? Porque dice que estaban los escribas y fariseos, y si vemos las dos parábolas de la moneda perdida y de la oveja perdida, son relacionadas con esta, pero esta nos trae una gran enseñanza. ¿Pero por qué Jesús les estaba dando este mensaje? Porque dice que mientras Jesús hablaba con los pecadores y se sentaba a comer, dice que los escribas y fariseos entre ellos empezaban a murmurar y decían, ¿por qué este se está sentando con pecadores? ¿Por qué este está comiendo con pecadores? Si nosotros siempre hemos estado en la iglesia, si nosotros siempre hemos estado obedeciendo y no hemos incumplido ninguna ley, todas las hemos cumplido. Entonces, Dios les estaba mostrando misericordia a los pecadores, dice la Biblia, que Jesús vino a lo más vil y despreciado de este mundo. Publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle, mientras estos escribas y fariseos murmuraban diciendo esto, ¿cómo es posible que Jesús esté sentando con esta gente? Sin embargo, nunca habían sido apropiadamente recompensados por ello. Eso es lo que estas personas peleaban. ¿Qué tal? Dice, si tan solo hubiesen estado dispuestos a arrepentirse y a reconocer sus pecados, entonces el corazón del Padre se había alegrado con estos escribas y fariseos. Dice en otra parte de la Escritura, hipócrita, porque por fuera estás puro, pero por dentro tu corazón está sucio. ¿Cuántas veces los que estamos en iglesia o así, que viene una persona que se ha ido, pero que regresa, y en vez de ayudarle, empezamos a juzgarle? En vez de ayudarle a levantarse, a que siga adelante, lo que hacemos es apachurrarlo más. Dice la Biblia, fíjese lo que dice en el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, en los cielos. Imagínate tú que me estás oyendo, si has vuelto atrás o eres una persona que aún no se acerca a Cristo, dice, si tú vienes a mí, en el cielo hay fiesta, y yo te pongo el mejor vestido, el mejor calzado, y te pongo un anillo en el dedo, dando a entender que tú ya perteneces a mí. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vemos en esta parábola? Número uno, el pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Primeramente, el pecado nace de los malos deseos, la ira, la lujuria, los vicios. Cuando nos dejamos llevar por la tentación, como consecuencia surge el pecado, como dice en Santiago 1, 14 y 15, si quieres buscarlo, anotarlo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, dice, da a luz la muerte. ¿Qué es concupiscencia? La palabra concupiscencia tiene dos acepciones, que son, por un lado, la tendencia a pecar, y por el otro, va más ligado a los impulsos, que al estar la persona humana herida por el pecado original. El pecado te va a llevar a hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú empiezas a hacer esto, como el hijo pródigo que lo malgastó todo en prostitutas, en vicios, llegas a estar en una condición humillante, porque el enemigo eso es lo que
el enemigo te quiere ver en una condición reprochable, te quiere ver en una condición en la que tú ya no te puedas levantar. ¿Y qué es lo que hace? Te empieza a ofrecer todo lo que te gusta. Pero dice que tú le das, el diablo no tiene poder sino el que tú le des. El diablo te muestra las cosas, tú le das el poder de caer o no. Este joven, sabemos que cuando uno es joven y aún de grande, pero más los jóvenes, tienden a ser muy impulsivos, tienden a querer hacer cosas que no agradan a Dios. Y aún uno como adulto, caemos en cosas que a Dios no le agradan. Y cuando caemos en cosas que a Dios no le agradan, pensamos que ya no hay perdón. Y pensamos que Dios ya no me va a perdonar. Este joven, pienso que estuvo, cuando estuvo en esta condición, varios días, pienso yo que estuvo pensando, ¿cómo vuelvo a casa de mi padre después de haberlo dejado? ¿Cómo vuelvo? Y pienso que tomó algunos días para que él reflexionara y se decidiera. Hoy es el momento en el que el Espíritu Santo dice, vuelve, reconcíliate conmigo. Yo no te voy a condenar. Mira que muchas veces nosotros somos los que nos condenamos y no queremos volver por vergüenza. Pero dice Jesús en esta tarde, yo estoy aquí con los brazos abiertos, como estaba aquel padre con su hijo. Estoy con los brazos abiertos esperándote a que vuelvas. Y cuando tú vuelvas, fiesta voy a hacer en los cielos, porque estabas muerto y has resucitado. ¿Qué sigue después de ahí? Hay un arrepentimiento. En este joven hubo un arrepentimiento y dice que después de haber malgastado toda la riqueza que le había sido entregada, encontramos al hijo pródigo buscando empleo y solo obtuvo un trabajo y era cuidar cerdos. Decía al principio, para un judío este era un trabajo humillante. El cerdo para los judíos era es un animal inmundo, algo inmundo. Pero el único trabajo que encontró fue cuidar a los cerdos. Dice, lo más grave era que tenía tanta hambre y quería satisfacer su hambre con la comida de estos animales. Quería comer la comida que estos animales, estos cerdos, estaban comiendo. Dice que veía que comían sus algarrobas y él anhelaba y deseaba poder tomar de ahí. Eso es lo que hace el enemigo después de que te hace caer. Que comas de la basura que hay en el mundo. El mundo está lleno de perdición. El mundo está gobernado, dice la palabra de Dios, es gobernado por el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Satanás nunca te va a ofrecer algo bonito. Satanás nunca te va a ofrecer algo para que tú estés siempre en éxito, en victoria. Satanás siempre te va a ofrecer algo para destruirte. Y a él no le va a importar si eres chico, si eres grande, si eres viejo. Él lo que quiere es destruirte. No le importa de qué manera. Entonces la situación del joven era lamentable. Había llegado a un estado de humillación profunda, sin dinero, con hambre y posiblemente con una situación física degradable, donde tenía días, quizás meses sin comer. En una situación degradable, en una situación difícil, tanto física como espiritual. Había caído en lo más bajo y fue cuando él dice, se arrepintió, dijo, me arrepiento de la decisión que tomé. Me arrepiento de la decisión que tomé de haber ido, de haberme ido de casa de mi papá. Y dice que tal parece que en la naturaleza humana uno tiene que llegar al fondo. A veces uno tiene que llegar al fondo de estar en la situación de este joven para poder entender y comprender que fuera de casa de Dios no vamos a poder. Que fuera de papá no vamos a poder. Dice el Espíritu Santo en esta tarde, es necesario verte en esta situación para que entiendas.
Es necesario que estés viendo tantas muertes para que entiendas. En estos tiempos estamos viendo tanta muerte de gente que en algún momento tuvieron que haber escuchado de Cristo. Todos escuchamos de Cristo. Dice, es necesario verte en esa condición para que puedas acercarte. En esta tarde el Espíritu Santo dice, estoy yo con los brazos abiertos, dándote esta palabra. Ven a casa de papá, reconcíliate con tu padre. Y tú, que aún no eres un hijo de Dios, bueno, te doy la oportunidad de que te pongas a cuentas conmigo. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Dice, no hay nada que el Padre no sepa, pero a papá le gusta escucharnos. Dice, cuéntamelo todo. Y dice, y voy a quitar ese corazón tuyo y te voy a poner uno nuevo. Y vas a ser una nueva criatura. Vas a ser una nueva criatura. Y todo lo que tú hiciste, dice la palabra de Dios, queda borrado. Y yo lo he hecho en lo profundo de la mar y jamás me vuelvo a acordar de él. Acércate a Cristo. Dice Romanos 6:23. El pecado siempre te va a traer una consecuencia. Y dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado siempre te va a traer muerte. Muerte espiritual o también muerte física. Porque vicios y todo eso es a lo que te lleva. Entonces, pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú vienes a los pies de Cristo, te arrepientes, pides perdón y dice, la bendición es una vida abundante. Y que goces conmigo cuando yo venga por mi iglesia. Dice la palabra arrepentimiento, significa cambiar de rumbo. Yo me arrepiento y cambio de rumbo. Ya no sigo donde estoy caminando, sino que un arrepentimiento genuino te hace cambiar tu rumbo. Te enderezas y ya no vuelves atrás. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, cambió de rumbo en su camino. Sus pasos se dirigieron de nuevo a la casa de su padre. Estaba en un país lejano, pero dice que cuando hubo un arrepentimiento, él regresó a casa de papá. Mucha gente dice, es que no tengo de qué arrepentirme. Yo no he hecho nada. Para el arrepentimiento no se necesita, déjame decirte, que no se necesita un pecado grande. Dice solamente comprender que Dios quiere que nosotros cambiemos el rumbo de nuestras vidas. Tal vez en nuestra vida no sea tan mala, tal vez tú no seas una mala persona y siempre estés haciendo cosas buenas, pero dice, seguramente puede ser mucho mejor tu vida si sigues a Cristo. Eres una buena persona, no le haces mal a nadie. Pero dice, si tú me tienes en tu vida, dice Jesús, va a ser mucho mejor. Y todo va a ser anotado y recompensado. Dice en la Biblia, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Lucas 9:23, ahí lo puede encontrar. Entonces nosotros debemos dejar el camino que estamos llevando para seguir a Cristo. Tenemos que dejar, dice, la vida pecaminosa que hemos estado llevando y seguir a Cristo. Ya no diremos qué debo hacer, sino qué quiere Dios de mí. Cuando tú empiezas a tener una vida nueva, ya no dices qué debo hacer, sino Padre, ¿qué quieres tú de mí? Y lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Entonces nuestras vidas ya no van a seguir el camino de siempre, sino el camino que Cristo, y el camino de Cristo te va a llevar a la salvación. ¿Cuál es el último punto? Vimos el pecado, el arrepentimiento, y el último, el perdón. Hubo un perdón después de haber reflexionado, después de haber habido un arrepentimiento, hubo un perdón. Dice la última parte de esta parábola, tiene por personaje central al padre y el hermano.
hermano mayor. El padre recibe al hijo pródigo con alegría. Parece como si todos los días lo estuviera esperando. Todos los días este padre esperaba a su hijo. ¿Y qué padre cuando un hijo se le va no lo hace? Anhelamos que vuelva. Entonces vuelve este hijo y dice, Dios espera que todos sus hijos regresen a él. Este tiempo es un tiempo en el que se te está dando la oportunidad de que regreses a casa. Es en el que se te está dando la oportunidad de que vengas a los pies de Cristo. ¿Para qué? Decía al principio. Para que Jesucristo nos libre y nos salve de todo lo que viene a este mundo. Viene mucha destrucción a este mundo. Y su palabra lo dice, y su palabra es verdadera. Y todo se está cumpliendo. Entonces dice, yo no quiero que tú pases eso que viene a este mundo. Por eso te estoy dando este tiempo que estás en casa, encerrado, que me busques. Que me busques y que vuelvas a mí, que te entregues a mí, porque yo quiero que estés conmigo. El padre del hijo pródigo no solo lo perdonó, sino que dice que le hizo una gran fiesta. Sabía, tú que me estás oyendo, este padre sabía lo difícil que era para este joven reconocer su pecado. Él sabía el orgullo de un joven. Él sabía que para un joven era tan difícil reconocer que estaba mal. Sabía que su hijo era difícil, por eso dice, era necesario que yo lo recibiera así, con una fiesta y con los brazos abiertos. Porque dice, es difícil para una persona regresar a la casa paterna después de haber fracasado en su vida. Se necesita tener mucha humildad y un auténtico arrepentimiento. Por eso este padre le hace una gran fiesta. Una gran fiesta porque sabía lo difícil que era para este joven reconocer su pecado. Y así nuestro padre nos conoce y sabe que vamos a pecar. Sabe que vamos a fallar. Sabe que es difícil a veces que nosotros reconozcamos nuestro error. Pero dice, yo te envío a mi Espíritu Santo para que te redarguya y para que te ayude. Y el Hijo, que es Jesucristo, dice, abogado tenemos para con Cristo. Él aboga por ti y por mí. Entonces, qué importante es todo esto. Dice, a veces somos nosotros los que no nos perdonamos. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros a veces nos condenamos, pero su palabra dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para ti cuando vienes a Cristo. Ya no hay nada del cual tú tengas que pagar. Dijo, el hijo mayor dice que se enoja mucho. Se enoja mucho. Dice, ¿por qué? Porque el hombre no te va a perdonar. El hombre te va a fallar. Pero dice, yo sí te perdono. Jeremías 31, 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y fíjese lo que dice el último rengloncito, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué maravilloso es eso. Dice, yo ya no me voy a acordar más de tu pecado. Entonces Dios no ve nuestro pasado, Dios ve nuestro futuro. Él sabe que dentro de nosotros hay una gran persona, Él sabe que dentro de nosotros hay un gran hijo. Por eso está esperando que volvamos. Zacarías 1:3 dice,
Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando tú te vuelvas a Cristo, dice entonces yo me voy a volver a ti. Y es una promesa, porque quizá lo está diciendo, Zacarías 1:3. Vuélvete a mí, tú que te habías salido de casa. Vuélvete a mí y yo te prometo que me voy a volver a ti. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Al regresar el hijo pródigo dijo inmediatamente a su padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno porque he hecho lo peor. He hecho lo peor, algo imperdonable. Y dice ahí en el versículo 21, pero el padre le interrumpió y dijo a sus siervos, cuando este joven estaba diciendo he pecado contra ti y contra el cielo, dice que le interrumpe y le dice a sus trabajadores, traigan el mejor vestido, traigan el mejor calzado y un anillo para ponérselo en el dedo. Entonces dice, y traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesucristo lo único que te está pidiendo es arrepiéntete, ponte a cuentas conmigo. Yo no te voy a condenar ni te voy a juzgar, porque sé tu condición, dice el Señor, conozco tu condición, pero yo te puedo hacer una nueva criatura. Yo te puedo hacer una nueva criatura. El artículo definido, él indica que antes de que el hijo volviera al padre, había preparado un vestido especial para él. Este padre ya tenía este vestido y este calzado preparado para cuando su hijo volviera. ¿Te das cuenta? Este padre ya lo tenía todo preparado porque él sabía y decía, un día él va a volver. Este es tu día. Este es el día en el que Jesús ha preparado para ti el mejor vestido y el mejor calzado. Para que tú vuelvas y dice, yo te voy a vestir con vestiduras blancas y te voy a poner un nuevo calzado para que andes por mi camino. ¿Cuál es nuestra vestidura? Es el Espíritu Santo, es Jesucristo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo te va a indicar por dónde irte, qué hacer y qué no hacer, cuándo hablar y cuándo callarte. Él te va a indicar todo. Por si dices, es que ¿cómo lo voy a hacer? Me arrepiento, pido perdón, ¿y qué voy a hacer? Bueno, el Espíritu Santo entra a tu corazón y Él te empieza a indicar cómo debes de conducirte. Entonces, el mejor vestido es un tipo completo de señorita de Cristo en nuestra vida. El anillo en la mano de su Hijo representa al Espíritu Santo que te sella y es dado a los pecadores que regresen. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, tú crees en Él y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso, este anillo es una señal que indica que un pecador arrepentido recibe algo divino, que es el Espíritu de Dios. Eres sellado y vienes a ser parte de la familia de Cristo. En el 15:22 vemos que también le pusieron las sandalias al hijo. Las sandalias separan los pies de uno, de la sociedad que existe allá afuera, y le fortalece para andar. Las sandalias puestas en los pies del hijo indican que la salvación nos separa del mundo y nos aparta para Él, a fin de que sigamos su camino. Esas sandalias te van a conducir por el camino de Cristo. ¿A
Aquel que regresó fue vestido, adornado completamente con este vestido, con este anillo y con estas sandalias. Significa que fue justificado y fue hecho completamente apto para ser aceptado en la casa del Padre. Además, el Padre dijo a los siervos: traigan el becerro más gordo y hagámosle fiesta. El Padre se goza cuando un pecador se arrepiente. En esta parábola vemos que la salvación tiene dos aspectos: el externo y el interno. El primero consiste en que Cristo, como nuestra justicia, nos justifica. Cristo te va a justificar. Y el segundo consiste en que Cristo, como nuestra vida y suministro de vida, nos satisface. Él va a suplir todo lo que a ti te haga falta. Dice: no tengas miedo, porque hoy en día muchos tienen miedo venir a los pies de Cristo, porque piensan que todos sus problemas, que van a tener más problemas. Pero dice la palabra de Dios: es necesario que atravieses por diversas pruebas para que tú puedas crecer espiritualmente. No temas, porque yo te doy la salida también. Yo te doy la estrategia de cómo salgas de esa prueba. Y yo no te voy a dar una prueba que tú no puedas soportar. Yo te voy a dar lo que yo sé que tú lo vas a lograr. Así que no temas venir a los pies de Cristo. No temas volver a casa con papá. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando con las mejores vestiduras para ponértelas. Estamos en tiempos de crisis. Fíjese lo que dicen en redes sociales: quédate en casa. En todas las redes sociales, en cualquier lugar, en cualquier página que usted se meta, le dicen: quédate en casa. Y es verdad, dice Jesús: quédate en casa. Vuelve a casa y quédate ahí, para yo guardarte de aquel día que viene. Quédate en casa. Si te has ido de casa, el Espíritu Santo te está diciendo: vuelve y quédate en casa. No te contamines. Huye de esa contaminación que hay afuera. Huye de toda la destrucción que está viendo. Escapa por tu vida, dice la palabra de Dios. Corre por tu vida y vuelve a las sendas antiguas, que es su palabra. Y quédate en casa. Job 22, 21 y 23 nos dice: reconcíliate con Dios y recupera la paz, así Él te devolverá la prosperidad. Permítele que Él mismo te instruya y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves a Dios, fíjese la promesa que le da: si te vuelves a mí, yo te voy a levantar y te alejaré de tu casa de aflicción. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa promesa nos está diciendo en esta tarde el Espíritu Santo! Reconcílate conmigo y vas a recuperar la paz. Y te voy a devolver la prosperidad. Y permíteme instruirte. Pon mis palabras en tu corazón. Y si tú te vuelves a mí, dice el versículo 23 de Job 22, dice: si tú te vuelves a mí, yo te voy a levantar. Así alejarás de tu casa la aflicción. ¡Qué hermoso promesa! Hechos 3, 19, 20, ya con esto terminamos, dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado. Reconcíliate con Dios, vuelve a casa de tu Padre, hay perdón. No importa si tu pecado es muy grande, no importa. Dice: ven y yo te voy a perdonar y te voy a hacer una nueva criatura y te voy a poner esas sandalias para que andes en mi camino y te voy a poner a mi Espíritu Santo en tu vida para que dirija tu vida. Te voy a sellar con el Espíritu Santo.
persona. Pero en estos tiempos, el Señor nos está diciendo, vuelve a casa, acércate a mí, porque vienen tiempos muy difíciles, la Biblia se está cumpliendo, se tiene que cumplir la palabra de Dios, pero dice, yo te estoy dando tiempo de que te acerques a mí, porque dice, no voy a ir hasta que el último se salve, y quizás ese último seas tú. Entonces, ponte a cuentas con Dios. Dice, yo voy a quitar ese corazón y te voy a dar uno nuevo. No temas. Si tú dices, es que es muy difícil, dice, no temas, porque mi Espíritu Santo te va a ayudar en todo. Pero necesitas humillarte y hacer lo que este hijo pródigo hizo, volver a casa de su padre. Ahorita tú estás en tu casa, híncate y di, Señor, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que hasta ahorita pensé que podía, pero no puedo más. Y verás que el Espíritu Santo te va a visitar y hay perdón para ti y vas a empezar una vida nueva y vas a gozar de una vida eterna. Entonces, guarda y atesora este consejo en tu corazón. Vuelve a casa, reconcíliate con Dios y tú que estás ahí en tu casa, cierra tus ojos. Vamos a orar para terminar esto y pues a ponernos a cuentas con nuestro Dios en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa palabra que tú has traído para toda esta gente que está oyendo por las redes sociales. Gracias por estas redes sociales, porque por medio de ellas podemos compartir tu palabra. Y dice que tu palabra se tiene que dar a tiempo y fuera de tiempo. Y Padre, gracias. Yo te pido, mi Dios, que si hay alguna persona que ahorita te está pidiendo perdón, si hay alguna persona que le parece imposible pedirte perdón, Padre, envía a tu Espíritu Santo que le redarguya, mi Dios. Perdónales, Jesús. Perdónanos porque sin duda alguna te fallamos. A veces inconscientemente, a veces conscientemente. Pero te pedimos en esta tarde que nos perdones, que sane nuestro corazón si hay alguna herida. Sana nuestra tierra, esta tierra, Señor, que es nuestra vida, nuestra alma. Padre, te pido, Jesús, que obres en cada corazón, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón para que puedan acercarse al arrepentimiento antes de que tú vengas, mi Dios. Porque dice tu palabra, Cristo viene, yo vengo pronto, dice el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a todas las iglesias, porque sin duda alguna muchas iglesias nos ven por redes sociales, muchas iglesias están escuchando tu palabra. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Oye y arrepiéntete, acércate a Cristo, Él es tu único Salvador. Dice, yo soy el único que te puede librar del lazo del cazador. Te pido, Padre, que redargullas en cada corazón, Señor, trata en cada vida y que esta palabra pueda ser de bendición para todo el que nos está escuchando. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.